Nos encontramos con el doctor Segundo Llano Salazar. Doctor, bienvenido, siempre visitándolo. Un saludo para nuestros amables televidentes. Primeramente, mi agradecimiento muy fraternal a su prestigioso programa, realmente muy sintonizado en esta bella ciudad. Y segundo, realmente para las preguntas que usted me quiera formular, siempre justamente enviando un coloroso saludo del cual usted me dice a todos sus oyentes. Doctor, hay actividades ya que ustedes siempre están presentes. ¿Cuáles son esas actividades que ya están próximos a participar? Bueno, a nivel local tenemos el tercer justamente torneo Descubriendo Talentos, que como es de conocimiento, todos los años hay gente nueva, gente que se inscribe, y ahí hay nuevos talentos. No, por lo tanto, justamente no opacar a los talentos, a los campeones, que son gente intermedia y avanzada. ¿Quiénes participan en este evento, doctor? Los clubes que están justamente reconocidos y afiliados a la asociación Sen Yanzea y a Taekwondo Mundial, ¿no? Uh-huh. Y a la Federación Mundial. ¿Para cuándo está programado y dónde se va a llevar a cabo? Se lleva a cabo este mes, el día 28, uh-huh. El 28 de este mes justamente, estamos en la academia que nos ha ofrecido gentilmente el maestro Hiroshi, y como es de conocimiento aquí las infraestructuras, llámese decir Coliseo, es un precio elevadísimo, y realmente pues no podemos costearlo, porque la situación está completamente difícil. Bueno, y a nivel ya fuera de Cajamarca, ¿en otras regiones tienen participación? Efectivamente, esta semana, el día jueves, vale decir el día 11 creo, está viajando la delegación justamente de Sen Yanzea, miembros del club Li Yandó, que justamente lo lidera el maestro Gerson, a la ciudad justamente de Loro, ¿no? Que está haciéndola, por ejemplo, una institución muy grande, que va a haber participantes de campeones también mundiales, ¿no? Y en ese sentido, él justamente está comandando esta representación cajamarquina. ¿Va con una delegación de repente considerable o va a reducir? No, es una entre 4 a 5, ¿no? Porque los pasajes, la estadía hasta allá es muy fuerte, ¿no? Y es en ese sentido nuestro profundo agradecimiento a los padres de familia, que son la piedra angular, ¿no? Realmente son los que apoyan para que estos valores, estos jóvenes talentos puedan sobresalir, y Cajamarca siempre se encuentre brillando en el podio de honor más alto que pueda tener a nivel del mundo. Seguramente están en una preparación ya final, porque estamos próximos a la competencia. Sí, hay que conocer que realmente, pues también muchas gracias por esa pregunta. Como recordará, estuvo acá el maestro subcampeón del mundo, el maestro Hugo del Castillo. ¿Ya? Posteriormente estuvo justamente uno de los instructores más grandes que tiene Corea, el maestro Jung Hyun Park, ¿no? Que ha evaluado a todos los maestros para ascender de grado, y en ese sentido pues ahorita nos estamos preparando ya, después de este torneo aquí en Cajamarca. Estamos saliendo el día 15 de mayo con una delegación muy fuerte, con padre de familia, a la Ciudad de México, específicamente a Acapulco. Así es. Me comentaba también usted de que ya no sigue al frente de la liga. ¿Qué hubo por ese lado, doctor? Bueno, realmente, como es de conocimiento, cada directiva tiene una duración de 4 años. Yo ya he apoyado muchísimo, he colaborado muchísimo a la liga. Las instituciones que tienen que ver nunca nos han dado para ni siquiera para un papel, y en ese sentido nosotros ya creo que es conveniente que otras personas ya deben estar tomando justamente la batuta. Bueno, gracias, doctor, muy amable. Siempre usted muy gentil, dándonos un tiempo para conversar. Al contrario, es un gran privilegio, como le decía al inicio, ¿no? De justamente que nos entreviste para su prestigioso programa, y estamos para que cuando usted quiera, sin antes darle las gracias, realmente su programa, y de una forma personal, ¿no? Usted realmente una persona muy ávida, muy pro, realmente porque su programa, mediante ella, son los ciudadanos cajamarquinos que conocen justamente nuestro quehacer cotidiano, y son los que conocen cómo lo que trabajamos y haciendo de Cajamarca que sea mencionada en todas las partes del mundo. Muy amable, doctor.